Un hombre de 70 años de edad de nombre Raúl González fue hallado muerto en su domicilio ubicado en la calle 102 con 33 y 31, marcado con el número 154 del Puerto de Progreso. A pesar de que la policía no brindó un reporte oficial, se presume que se trató de un suicidio. Según comentaron vecinos de la zona, el hoy occiso se privó de la vida debido a que padecía una enfermedad degenerativa, por la cual ya había sido intervenido más de una vez. Ni los familiares ni la policía confirmaron las causas del deceso. El cuerpo fue reportado cerca del mediodía por la esposa del fallecido de nombre Yolanda. Al lugar también acudieron elementos de la policía estatal, municipal y ministerial. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.